Hola, hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un workshop más en Espacio Cripto. Y el día de hoy tenemos a Mónica Talán y a Chaps, dos personas OGs de Firecaster. Y recuerdo mucho, no sé, hace como 6 meses que yo me enteré que existía Firecaster. Moni fue la primera que me preguntó: ¿cómo estás en Firecaster? Porque necesitamos más latinos en Firecaster y que tuiteen en español. Y era como: ah, pues va, me armé mi perfil. Y luego, luego me apareció el Chaps en Firecaster y ya era todo un OG. Tiene ahí una comunidad de runners. Estábamos platicando en Denver, que fue en febrero, y me decía: no, pues si minteas este POAP, te doy degen. Y yo no entendía nada y creo que sigo sin entender muchas cosas del mundo de Firecaster. Pero creo que también es un tema muy, muy trending. O sea, todo el mundo está hablando de Firecaster, de degen, cómo es que funciona. También hay varias personas en la comunidad, como el buen Mel, que está haciendo cosas bien interesantes dentro de Firecaster. Y pues, ¿quién mejor que el Chaps? Porque pues él ha sido OG, OG, y ha estado muy metido. También Mónica está muy metida en el tema de Firecaster. Así que pues creo que yo voy a ser un espectador más, voy a aprender con ustedes. Ya también aquí se están sumando muchísimas personas para hacer preguntas. Creo que es buen momento para que envíen preguntas que tengan de Firecaster: cómo es que funciona, qué es. Y me gustaría empezar con eso, Moni. Y ahorita entramos con Chaps también de lleno, sobre qué es Firecaster y por qué te gusta. Perfecto, hola y muchas gracias. Me encanta la colaboración que ya tenemos, Criptoconexión y Espacio Cripto. Creo que la pasamos muy bien haciendo cosas juntos, entonces agradezco el espacio. Aló, y fíjate, yo entré, que ahorita hablamos del FID, que es tu Firecaster ID Number. Yo soy el número 10.066, entonces no soy OG, OG, me imagino que Carlos entró mucho antes que yo. Pero yo cuando entré eran muchos developers. Entonces la conversación era muy técnica y yo me perdía y decía, me entraba, dizque aprender, pero me salía porque como no era. Pero cuando sale Frames, que ahorita hablamos un poquito de eso, ya me metí más. Ahora Forecaster y Chaps, tú me corriges si digo cualquier cosa más. Forecaster es un protocolo en el que hay diferentes dApps, hay diferentes plataformas y hay muchísimas, pero la que más conoce la gente es... ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Warpcast. Y Warpcast es la que también es de los fundadores de Firecaster y es la que es más como Twitter o X, donde todos interactuamos mucho. Pero yo voy a dejar que lo explique un poquito más Carlos. Yo también vengo a aprender, Lalo, porque yo creo que con Chaps vamos a aprender muchísimo los dos. Yo soy súper fan de su trabajo y además agradezco mucho cómo nos apoya, cómo apoya a la comunidad. Siempre está disponible para responder preguntas. Lo metí ahí a Telegram a que respondiera preguntas en un canal que tenemos. Entonces, le dejo a Chaps a que platique un poquito más. Hola, antes que nada, gracias Lalo y Moni por la invitación. Pues aunque no lo crean, no soy tan OG, mi ID es como por ahí del 20.000, aunque desde hace mucho tiempo me habían invitado a Firecaster. Uno de los más OGs que hay es este Phil. Él es una de las personas del equipo de Bright Moments. Y pues yo tengo buena relación con la gente de Bright Moments y en particular con Leo Lambertini, el que es el delegado en México. Y Phil como que siempre estuvo metido en Firecaster, invitando a gente, y entonces Leo siempre me decía: te voy a conseguir una invitación para Firecaster, porque al inicio era por invitación, no había forma de entrar si no te invitaban. Y me mandó invitación y la verdad es que nunca le hice mucho caso. Y un día ahí en el Discord de Right Moments, como que Phil volvió a poner pues los que quieran registrarse ahora aprovechen y háganlo, me inscribí y bueno, el resto es historia. Y bueno, pues muy contento porque siento que, pues bueno, Firecaster es el lugar donde tenemos que estar todos los que están metidos en Web3. Entonces, pues bueno, esto es un workshop, pero realmente vamos a ver como una introducción y como algo muy rápido acerca de Firecaster y algunas aplicaciones y como las cosas que son esenciales dentro de la aplicación. Lo primero que comentaste, efectivamente, Firecaster es un protocolo de red social descentralizada. Es un protocolo y sobre este protocolo existen diferentes aplicaciones para que las personas puedan leer el feed o escribir, etcétera, ¿no? Digamos, es como
cuando existía Twitter, que era la aplicación, y alrededor de él existían como subaplicaciones como TweetDeck, en el cual pues un desarrollador externo creaba una aplicación para conectarse al API de Twitter y poder leer como todo el contenido. La más popular y la que casi todo el mundo está utilizando es Warpcast, que es la que los desarrolladores o los creadores de Parcaster están haciendo. Y es la más popular, es la que tiene más, más tráfico, más gente participando directamente. Tiene algunas limitaciones y algunas cosas que son medio raras y no sé cómo ponerlo, pero, por ejemplo, existe algo que es el Shadow Ban, al igual que en Twitter. Y entonces, pues ahí he estado viendo que hay personas que están, por ejemplo, en la comunidad de Spanish, que están shadowbaneadas. Y entonces tú comentas, y pues, por más que comentes no te ven, y los desarrolladores dicen, pues, así es, si les gusta, qué bien, y si no, literal, así lo dicen, creen su propia aplicación, porque ya saben que Parcaster es una aplicación descentralizada, entonces, háganle como quieran. Pero, bueno, entonces, creo que están viendo la pantalla. Ya la comparto, mi chaps. Dame un segundín. Listo. Perfecto. Entonces, bueno, este soy yo, Carlos Alcocer. Estoy como Chaps en Parcaster, ese es mi ID. Y, bueno, esto es importante, siempre lo digo, nada de lo que diga el día de hoy debe ser considerado como consejo financiero. Dentro de este workshop vamos a ver 5 puntos principales. El primero tiene que ver con la propiedad digital, lo que son los frames, las acciones, los canales y el DeGen. Y quiero empezar con el tema de la propiedad digital porque para mí esa es la clave de Parcaster. Bueno, yo en la práctica profesional doy capacitación y clases relacionadas con blockchain, Web3, y entonces algo de lo que hablo mucho es acerca de la propiedad digital. No voy a entrar en mucho detalle porque ni cómo funciona ni cómo es, porque entiendo que los que ya están aquí o los que están en este workshop y los que están en Web3 ya saben que Web3 es propiedad digital, pero la importancia es porque, bueno, les quiero poner este ejemplo. Del lado izquierdo es una cuenta de Instagram, es una persona que conozco, es un amigo, que su nombre es Discovery, así se llama, Discovery. No pregunten por qué, de hecho vive en Austin, debe ser vecino de Moni. Y él tenía un Instagram que se llamaba, o sea, su arroba o su usuario de Instagram era Discovery. Tenía 1 millón de followers o más, muy probablemente porque la gente lo confundía y creía que su página era la de Discovery Networks. Él nunca intentó venderle su usuario a Discovery Networks, nunca hizo nada malo, solamente subía fotografías de sus viajes. Y un día se intentó loguear a Instagram y se dio cuenta que su usuario ya no existía más. Escribió a Instagram, no le respondieron. Y después de, no sé, una semana, el usuario Discovery o arroba Discovery pertenecía ni más ni menos que a Discovery Networks. Entonces, sin darle mayor explicación ni nada, le quitaron su usuario. Y, pues, eso mismo me pasó a mí y es la razón por la cual acabé en Parcaster. Tenía un usuario de Twitter que era Chaps y un día suspendieron mi cuenta, les escribí y un bot me contestó que habían, o sea, les escribí y a los 2 segundos me respondieron que habían revisado mi petición y que mi cuenta estaba dada de baja y suspendida de por vida y que ya no hiciera nada porque no me la iban a regresar. Una cuenta que abrí desde el 2008, en el cual ya tenía una serie de seguidores, había generado una comunidad, etc. Entonces, pues en esto de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todos los que conocemos, pues al final de cuentas no somos propietarios de absolutamente nada, ni del contenido, ni de nuestros usuarios. Y Parcaster de alguna manera viene a resolver ese problema porque al ser una red descentralizada, pues nosotros podemos, o sea, nosotros somos propietarios de nuestros usuarios, podemos vender nuestros IDs de usuarios. De hecho, ahorita hay una página en la cual los IDs más bajos los venden y al estar en Parcaster trabaja sobre OP, sobre Optimism. Entonces, al estar sobre Ethereum,
la gente los está vendiendo así, mientras más bajo, más altos. No quiere decir que ya se hayan vendido, pero hay algunos que piden 100, 200, 300 Ethereums por su nombre de usuario. Y eso es totalmente válido. Los creadores de Farcaster están de acuerdo porque pues, es descentralizado. Lo mismo sucede con los canales y lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, como les decía, Farcaster, pues es esta red social suficientemente descentralizada que está construida sobre Ethereum. Y, pues, bueno, es una red social similar a Twitter y Reddit, donde los usuarios crean perfiles, publican casts y deciden seguir a otras personas. Así es como se ve Farcaster. No vamos, bueno, este en realidad es Warpcat, que es el protocolo que crearon los desarrolladores. No vamos a entrar en detalle de cómo abrir una cuenta, cómo darse de alta, cómo funciona, porque entiendo que ya lo han visto en otras sesiones y, pues, bueno, ahora como que queremos enfocarnos a frames, actions y cómo funciona el protocolo. Pero, bueno, básicamente tenemos una columna del lado izquierdo donde está nuestro feed, las notificaciones, los mensajes privados, una opción de búsqueda que funciona muy básica, invitar a las personas, nuestros bookmarks, nuestros canales. Al centro tenemos lo que es el feed, que es decir, los comentarios de las personas que estamos siguiendo. Y, pues, una columna extra para sugerencias de personas a quien seguir o canales para cuáles ver. Bueno, se me pasó decirles esto. Al final vamos a dejar un pequeño espacio para preguntas y respuestas, pero si tienen algún comentario o alguna pregunta, pueden ponerlo aquí en el chat y con todo gusto le hacemos un espacio y la contestamos. Entonces, bueno, la primera parte que quiero platicar tiene que ver con los frames. Los frames es una herramienta que incorporaron a Farcaster, yo creo que tendrá unos 2 meses, quizá un poquito más, y a partir de ahí se dio un crecimiento exponencial en cuanto al número de usuarios activos que están participando en la aplicación. Y un frame, bueno, ¿qué es un frame? Pues bueno, es una aplicación que está embebida dentro de Warpcast que permite convertir cualquier cast o cualquier acción que nosotros publicamos en una aplicación interactiva. Un frame es un estándar para crear experiencias interactivas y autenticadas en Farcaster y nos permite crear todo tipo de experiencias. Pueden ser encuestas, transmisiones en vivo, minteo de tokens, galerías interactivas, o sea, cualquier cosa que nosotros querramos crear dentro de Warpcast, lo podemos hacer a través de un frame. Y esto funciona con el estándar de OpenGraph. Probablemente, o estoy seguro que han compartido alguna noticia de Facebook o de Twitter o de Instagram o lo que sea por WhatsApp o inclusive, no sé, tienen una nota de un periódico y la comparten en Facebook. Cuando nosotros la compartimos, la vista previa que aparece ya sea en el navegador o en nuestro teléfono celular es OpenGraph y lo que hace es que tiene una imagen pequeña que nos muestra como la imagen destacada de lo que estamos compartiendo y la meta, la información meta, la metadata, que puede ser el título, la descripción, etcétera. Pero en la web, este estándar de OpenGraph es estático. Ni la imagen ni el texto pueden ser modificados. Una vez que lo compartimos, pues ya no hay mayor, ya no hay mayor cosa que podemos hacer con ellos. En el caso de los frames y en Warpcast, esta data o este frame funciona con OpenGraph, con los estándares de OpenGraph, pero tanto la imagen como los botones o el contenido es dinámico y pueden ir cambiando o generando algún grado de interacción con los usuarios. Los frames pueden ser tan básicos y sencillos como para hacer un link a un paragraph y que nos ponga la imagen destacada y 4 botones con una opción para leerlo, suscribirnos o mintearlo, o tan complejos como este que es uno de mis favoritos que se llama Framed, que
que probablemente han escuchado hablar o seguramente alguna vez vieron esta aplicación que se llamaba Wordle, en el cual te dan 5 casillas con 5 letras y tienes que adivinar en 6 intentos cuál es la palabra que está escondida. Entonces tú pones las letras y si aparece en amarillo quiere decir que la letra está en esa línea, pero no es la casilla correcta, y si está en verde es la letra correcta en la casilla correcta, y con esos 5 intentos tienes que encontrar la palabra. Me imagino que hacer esto debe ser muy complejo. Yo aclaro que no soy programador y estoy muy lejos de serlo. Me imagino que hay mucha complejidad en esto. Y, pues bueno, sí, nos vamos a Warpcast. Dejen ver, aquí me va, tiene que salir un frame. Esto es un frame, es un juego que se llama Joink, el cual el objetivo es le dan clic aquí donde dice Start y conservan la bandera, y el que conserve la bandera durante mayor tiempo va ganando puntos en este leaderboard. Entonces, lo que le decía, el frame se compone de esta imagen o este cuadro, que puede ser en formato cuadrado o vertical, y los botones con las acciones. Entonces, yo aquí puedo ver el leaderboard, me lleva a una página externa donde podemos ver a los que han mantenido por mayor tiempo la bandera en su poder, o podría darle clic aquí, Start, y aquí dice que BHIE es quien tiene la bandera actualmente. Aquí yo se la quito y la tengo ahora, y seguramente en algún momento llegará alguien y me la quitará. Entonces, bueno, hay los frames. Lo interesante es que es una forma para que los participantes de Warpcast o de Farcaster generen contenido interactivo que les ayude a mejorar el engagement que tienen dentro de la plataforma. Y algo que preguntan mucho y que yo en mi momento investigué, que decidí hacer un par de frames para comunidades que tengo, es cómo hacer un frame, y por eso quiero mostrarles estas plataformas. Hay muchas formas de hacer frames. Hay plataformas ya preestablecidas que nos dan plantillas que podemos utilizar, con las cuales obtenemos un resultado que puede ir desde básico, mediano o avanzado, hasta herramientas en las cuales, si tienen los conocimientos suficientes para código, pues pueden desarrollar lo más complejo. La primera que les quiero recomendar es esta que se llama Glass, que es una herramienta para desarrollo de frames sin necesidad de código. Tiene más de 15 herramientas que nos van a servir para generar experiencias token-gated. Con esto me refiero a que nosotros podemos definir ciertas reglas o requisitos para que las personas puedan interactuar con nuestro frame. Para mí, es de las aplicaciones no-code, es la con la que mejores resultados se pueden entregar. El nivel es básico, o sea, cualquier usuario puede utilizarlo, y quizá el único inconveniente es que tiene costo por utilizarlo. Entonces, esta es la herramienta, se llama Glass, trae muchas funciones y les quiero enseñar esto. Bueno, para todas estas aplicaciones funcionan muy similar a como el Facebook Connect, nada más que aquí nos conectamos con Warpcast. Entonces, déjenme abrir esto, conectarme. Pero Carlos, como tú dices, tú no eres developer. Me encanta cómo has platicado de que no eres desarrollador, pero lo que has aprendido gracias a Farcaster, ¿no? Bueno, puse hace como un mes, o cuando salieron los frames, un comentario, que de hecho ayer me contestó Mel, en el cual, palabras más, palabras menos, dice que soy... Cuando una idea se me mete a la cabeza, que soy una persona muy terca y obstinada, y cuando una idea se me mete a la cabeza, no me la saco hasta que no la desarrollo. Y una idea que se me metió fue desarrollar mi propio frame. Y entonces estuve dándole vueltas y... O sea, probablemente si se lo hubiera dado a un desarrollador, en 3 minutos lo hubiera resuelto. A mí me costó muchísimo más tiempo, pero ya estoy como un 99% de lograrlo. Entonces, bueno, estos son algunos de los frames que yo he hecho. Pero le podemos dar aquí hacer un nuevo frame y
Lo que me parece interesante, déjenme nada más selecciono una imagen para que... voy a poner una imagen random. Esta es la imagen que se ve cuando carga el frame, que sería el equivalente a esto. Y como una forma para poder generar mayor engagement con los usuarios, esta opción de Glass nos da algunos requisitos para que el usuario pueda interactuar con la aplicación. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle que para que la gente interactúe con el frame, le dé like, me siga y que además tenga un token de tipo ERC721 y aquí lo puedo seleccionar de cualquiera de estas redes. Entonces pondría que es en Ethereum. Aquí pondría el smart contract del contrato. No tengo ninguno, así que voy a poner tal. Y este es el cuadro de qué es lo que va a pasar cuando la gente interactúa con el token. Entonces, puede ser un texto que se ve revelado cuando la gente le da clic, puede ser una imagen, puede ser un registro, puede ser un código de redención, puede ser un frame para mintear, pueden ser diferentes opciones. Entonces, aquí también tiene que ver un poquito con lo que el usuario quiere lograr con el frame. Yo hice este... ¿Qué dice aquí? Este es un frame que lo que hace, no se ve la imagen, pero seguramente todos alguna vez han reclamado un POAP. Y la forma como funcionan los POAPs es que ellos te entregan un código de minteo. Esto ya no los usan porque ya no importa que los vean porque ya fueron minteados todos. Entonces, POAP te entrega, no sé, tú le dices, quiero 50 links o 50 POAPs, te entregan 50 links que cada uno tiene un código independiente. Entonces, lo que yo le puse es que cuando la gente le diera clic, se revelara un código, pongo mis códigos aquí en esta línea, en este caso iba a entregar 5 códigos, y como yo sé que la URL para reclamar los POAPs es app.poap.xyz/claim, lo único que hago es agregar la URL, el código, y entonces, si la gente cumple los requisitos, cuando los cumplen, se les entrega el código. Uno muy interesante que hice, creo que fue este. Bueno, en uno hice una secuencia matemática que me sorprendió que que la pudieran descubrir, en el cual para poder revelar el POAP tenían que poner el resultado de esa secuencia matemática, eran los primeros 9 números, la inicial de los primeros 9 números primos en inglés. Y entonces yo les di los primeros 6 y tenían que completar los últimos 7. Y solo dije como pista, algo así tipo, esta es una secuencia matemática infinita y estos son como empieza, pon 7 códigos y el que lo descubrió, pues bueno, pudo reclamar el POAP. Entonces, bueno, es una herramienta bastante interesante. Cuesta, creo que $4.20 al mes por los primeros 6 meses. Y es, la verdad, si van a estar generando contenido en Parcaster y están desarrollando frames, lo recomiendo bastante y son frames ilimitados. Otra herramienta un poco más básica es Frame Builder, que es esta que está acá. Esta, también necesitamos conectarnos con... A ver si me puedo conectar. Desde aquí. Firmar. Bueno, esta también es una herramienta que nos permite crear, crear frames. Es muy básica porque tiene algunas plantillas, nos sirve para crear una encuesta, un mensaje secreto, un mint, o nosotros podemos crear nuestro,
nuestro propio frame, pues algo muy básico. Sí. Esta, la verdad, la recomiendo, pero como para que entiendan la forma cómo se estructuran los frames, en el cual tenemos una imagen básica o de inicio y cómo vamos agregando los diferentes componentes o la forma como vamos navegando dentro del frame, ¿no? Entonces aquí, bueno, este es un frame inicial, podemos poner que sea una imagen, si la queremos que sea cuadrada o rectángulo, el título, los botones, etc. Digo, no voy a entrar mucho en detalle, entrenle, dense una vuelta, jueguen con ella. Y estas, pues bueno, ya son como las herramientas más para desarrolladores. Esta es FrogFM. Frog es un framework para desarrollo de códigos, desarrollo de frames. Probablemente han visto un juego que hago, pues, no todos los días, pero intento hacerlo muy seguido, que es pongo una foto y hay que adivinar dónde se tomó la foto. Este lo que hace es que da cuatro opciones y para poder participar hay que darle like, que es una forma de generar el engagement. Pues aquí, bueno, esta ronda lo está presentando Víctor, que es un fotógrafo portugués. Entonces aquí les digo, pues tienes que darle like para jugar. Al momento que le dan like y seleccionan una opción, me anota en una base de datos el voto, la hora, la persona que votó, y después esa información yo la vacío a un Excel, hago una selección manual del ganador y etcétera, ¿no? Pero bueno, para poder hacer esto, pues ya tuve que hacer algo, si puedo ponerlo acá. Chaps, y en ese tienes mucho engagement, ¿no? Todos los días tienes mucha participación en ese frame. Bueno, cuando lo haces, no, ya sé que no lo haces todos los días. Sí. Creo que algo hice. Te perdí. Todo bien, Chaps. Creo que esto es como un buen momento para reevaluar todo este tema del ownership. Sobre todo en un momento y en una era tan digital, que es tan importante como, o sea, yo no sé, bueno, viviría y ya, pues, pero si me quitan Lalo Crypto de Twitter, sí sería como, ay, volver a empezar otra vez una marca personal en donde llevo 3 años y medio. Creo que este tema de las redes sociales descentralizadas, sin duda, es clave para seguir avanzando en un tema personal, porque no sé si se han dado cuenta o han escuchado esto en marketing, que siempre es como la única manera de tener un contacto de por vida con un usuario es por medio de su correo electrónico. Porque si tienes followers en Instagram, te pueden cerrar la cuenta. Twitter, te cierran la cuenta. Pero un correo es una lista de Excel que tú después puedes seguirles mandando cosas, ¿no? O sea, si tienes una comunidad, interactúas ahí. Y siento que Frames es eso. O bueno, más bien como las redes sociales descentralizadas es eso, pero pues con una interacción mayor más que correo electrónico, ¿no? Entonces creo que hay muchísimo valor en ese aspecto y me gusta mucho todo este tema que nos estás explicando, Chaps, porque también incentivas a la gente mantenerte enganchado dentro de la red social. Porque cuando somos puros early adopters y un producto es un MVP, pues Twitter va a ser mejor, o Instagram va a ser mejor, pero si creas una comunidad y haces este tipo de dinámicas, cosa que no existe dentro de otras redes, tienes que encontrar como una ventaja completamente competitiva, y siento que esta es la manera de hacerlo de Farcaster. ¿Tú qué opinas, Moni? Sí, no, totalmente. Ahora sí quiero aclarar, perdimos a Carlos, a Chaps. Sí, no. Ahorita viene. Ahorita que regrese. Que Auri es... No es totalmente descentralizada Farcaster todavía. Hay algunas cosas centralizadas. Hoy puso Dan, que es uno de los fundadores,
que están trabajando en hacerla más descentralizada, pero suponte los canales que tenemos nosotros, el canal de comunidades Web3, ese no es mío, ese me lo pueden quitar. Y ha habido, creo que varios problemas, creo que me lo puso ahí también, con algunas marcas que la gente lanzó el canal de la marca, pero pues no tienen la marca, como Apache Penguins. Entonces, sí, creo que sí se las han llegado a quitar para dárselas a las marcas, pero a largo plazo ellos están trabajando para hacerla más descentralizada. Lo que sí, eres dueño de tu contenido, tienes tu cartera, tienes tu FID, tu Forecaster ID, que a lo mejor mientras que regresa Chaps puedo mostrar dónde puedes encontrar esas cosas. Ah, yeah, y aquí está Chaps. Ah, ok. Porque es bueno saber tu FID, porque así te lo preguntan de vez en cuando. Y voy a mostrar yo, Carlos, un poquito dónde encontrar esas cosas. Pero si quieres continuar con... Bueno, listo. Ponerle compartir. Bueno, nada más, totalmente de acuerdo con lo que dices, Lalo, y bueno, fue mi caso, ¿no? Una cuenta de Twitter que abrí desde el 2008 y tengo amigos, gente que me sigue, muchas personas que... Luego muchas veces ahí nada más como por el ego, ¿no? Pero, por ejemplo, en DevCon, en Bogotá, me empezó a seguir gente como, no sé, desarrolladores muy tops, que igual nunca leen mi contenido, ¿no? Lo que sea. Pero pues es un poquito ahí como el ego de, ah, me sigue fulanito, perenganito, y de repente pues, pierdo esto y se te va... No, entonces, bueno, aquí tiene un control por eso. Un poco lo que decía Moni, los canales funcionan como un NFT, tú eres propietario y pagas $25 al año. Lo que sí han hecho mucho énfasis es que si tú llegas y registras, por ejemplo, Espacio Cripto, y no eres el dueño de Espacio Cripto, te lo van a quitar, porque, pues bueno, no está bueno hacer eso, ¿no? O sea, no quieren caer como en el tema de... El tema de los dominios, ¿no? Que registra los cienes, así que yo registro McDonald's y se lo vendo a McDonald's en millones. Exactamente. Ya. Oye, Chaps, checa tu entrada del micrófono, que te escuchamos un poquito. Ok, déjame ir de nuevo. Yo creo que otra cosa que, si siguen a Dan está en Twitter, ahorita busco su Twitter y lo pongo, obviamente también está en Farcaster, y él comunica mucho. Y una de las cosas que él ha querido... y quiere no cambiar, y veamos ahora que ya lo valoraron como un unicornio, a ver si continúa pudiendo hacer todo lo que quiere hacer, pero él lo que quiere es permitir que los desarrolladores puedan jugar y hacer cosas padres, y yo creo que por eso has visto tantas cosas que a mí me gusta mucho jugar en Farcaster, obviamente pasó demasiado tiempo creo que en la plataforma, porque hay cosas súper, ¿no? Desde lo de Digen, que ahorita nos va a platicar más Chaps, están todos los... hay gente que conozco como a Nico Gallardo, que creo que no he interactuado tanto con él como lo hago ahora en Farcaster, también con Mel. Entonces, hay cosas súper padres, hay gente que no conocía yo bien, que son OGs como Pablo Cuts, que ahora me comunico más con ellos directamente en Farcaster, ¿no? Como que también eso te da un acceso más directo a gente en Web3. Claro. Y es muy limpio, ¿no? No te llega toda la cantidad de contenido que te llega en otras plataformas que no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, pero además es divertido. Oye, Chaps, y ve, algo que preguntan aquí es, ¿Farcaster es una blockchain o sobre cuál corre? No, no es una blockchain como tal, pero corre sobre OP. Entonces está sobre Optimism. Ok. Y Chaps también... Quien ha hecho muchísimo con ellos es Base y ha visto un crecimiento muy grande Base gracias a Farcaster, ¿no? Sí, de hecho, es algo que voy a comentar más adelante acerca del crecimiento exponencial que están teniendo y bueno. Bueno, sigamos. ¿Me compartes la pantalla, Lalo? Sí, porque, claro, claro. Vamos. Bueno. A ver, intenta otra vez tu input, Chaps. Ah, creo que ahí está. Bueno, se quedó trabado en esto. Esto es un frame que hice con Frog. Este es el de la Divina Drone. Aquí los desarrolladores van a entender mucho mejor. Y bueno, es puro código con las imágenes y las bases de datos y una serie de cuestiones que medio entiendo, pero... La única forma de hacer un frame que sea 100% de acuerdo a lo que tú necesitas es hacerlo desde
desde cero, ¿no? Esto es, digo, aún así es muy básico, solo es una imagen, escribir en una base de datos cuatro valores. Y... Chaps, ¿puedes hacer zoom? Porque no alcanzamos a ver nada del código. Ya lo vemos mejor. No me lo vayan a copiar, ¿eh? No, no es cierto. pero bueno, aquí pueden ver, esto corre en una plataforma que se llama Vercel, tiene como, no sé, los frameworks y todas las herramientas que sirven para funcionar, las imágenes, y bueno, una serie de cuestiones que la verdad, si me meto aquí, no tengo idea para qué es esto, pero solo sé que se necesita y dentro del mismo framework de Proc, lo instala por default. Bueno, déjenme entonces regresar a la otra pantalla. Entonces, bueno, si me puedes compartir, Lalo. Y entonces, bueno, teníamos también, hay otro par de herramientas que nos sirven para hacer frames. Es esta que se llama Neinar. Que en realidad Neinar es como todo un set de funciones, pero en particular este Frame Studio también tiene algunas plantillas que podemos utilizar para crear una imagen de galerías. Y entonces pues ponemos nuestra primera imagen, el texto que va a tener nuestro botón, a dónde nos va a llevar a la siguiente página y a la siguiente y a la siguiente. Entonces, es una forma muy fácil y muy sencilla de hacer una galería de fotos, pero si yo en algún momento quisiera ver quién le dio clic a esa foto o obtener algo de información extra, no lo voy a poder hacer porque, pues bueno, son parte de las funciones limitadas que nos ofrece Neinar. Y este que está bien interesante es un... Ay, la que no era. Bueno, este en particular es un directorio. Bueno, se llama Top Frames y es un directorio con la mayoría o la gran mayoría de los frames que están actualmente en Paracaster. Los podemos catalogar por los que son nuevos, ¿no? Entonces hay un frame para POAP, What the Fuck is Paracaster, etcétera, y los podemos ir catalogando por los que se puede interactuar con ellos diariamente, como es el caso de Framble o el adivinadrón que yo hago, los que son juegos, etcétera, ¿no? Entonces, si en algún momento necesitan un poco de inspiración o se aburren de los frames que están utilizando, pues se pueden dar una vuelta aquí y encontrar algún frame diferente para ponerse a jugar con él. Entonces, yo sinceramente, si están generando contenido, les recomiendo tratar de echarse un clavado y crear un frame muy sencillo, con el cual pueden estar jugando y generando esa atracción con su comunidad, con sus usuarios. Por ejemplo, Moni ahora estuvo publicando estas como... Bueno, ¿por qué no lo platicas mejor tú? Que me parece bastante interesante. Sí, son frameboards. Sí, es como Pinterest. Es un como Pinterest, pero de Farcaster. Y ahí puedes hacer tú los boards. Por cierto, el fundador es guatemalteco, creo que creció en Estados Unidos. Lo conocí porque puso una nota en Farcaster diciendo quién me quiere dar ideas para crear boards colaborativos. Y yo pues ya le puse una noticia. Le dije, yo platico contigo. Yo no había jugado con su plataforma, pero me gusta mucho. Es súper fácil de usar. Pongo yo mi contenido de criptoconexión, hago un board, hice uno de grants, hice uno de el learning path para Web3 y entonces así puedo hacer como contenido de una forma diferente. Y es súper fácil de usar y sale como un frame en Warpcast. Entonces ahí lo pueden ver, cuando haces clic puedes ver el frame y puedes entrar y leer el artículo. Entonces, es súper, súper fácil de usar. Te puedes salir de la plataforma, te puedes quedar ahí. Esto creo que es esos elementos que necesitan esas plataformas en donde buscas hacer todo en uno, ¿no? O sea, ¿por qué quieres irte a Miroi si puedes leer aquí el artículo? ¿Para qué quieres salirte a mintear en OpenSea si aquí puedes mintear en OpenSea? O sea, puedes mintear un NFT. Siento que este tipo de lugares es en donde todo vive y después
tiene muchísimo sentido estar súper enganchado porque todo lo que está ocurriendo en tema de innovación, primero sale acá y luego lo ves en Twitter, ¿no? Y lo siento mucho como en este aspecto cuando... Bueno, creo que Reddit sigue siendo como muy de nicho, pero en ese momento de Reddit, que era como, no, pues aquí nada más los OGs de la programación publican cosas y ahorita cualquier persona puede ir a Reddit a hacer un hilo y como que hay comunidades de todo dentro de Reddit. Se me hace como ese Reddit de Web3, pero más como user-friendly. Sí, como sí. Con anfetaminas y user-friendly. Correcto. Y además es muy interactivo, como te puedes divertir mucho. Hay una plataforma que se llama Drácula, que es como TikTok, donde haces videos y cuando haces un video te dan... su token es blood, dan sangre. Entonces, como te diviertes mucho haciendo cosas y todo lo compartes después en Warpcast, ¿no? Y lo puedes mintear. Entonces, es algo como dices, puedes hacer todo dentro de Warpcast y te lleva a diferentes cosas muy interactivas. Yo sé que mucha gente ha visto un alza de tráfico, de engagement, gracias a lo que están haciendo aquí. Yo sé que también CryptoReu hizo su newsletter, la ponen en Paragraph ahora y la ponen aquí en Warpcast y sale igual, donde puedes hacer todo directamente en la plataforma. Así es. Súper. Bueno, entonces Frames, ahora sí que el límite es nuestra imaginación y lo recomiendo ampliamente como un componente para generar mayor engagement con tus comunidades, ¿no? Algo de lo que comentó Moni es que los desarrolladores están trabajando para agregar nuevas funciones, si bien no todos los días están trabajando y, no sé, en la semana Dan, que es uno de los fundadores, publicó que, pues bueno, que van a empezar a liberar nuevas funcionalidades porque han estado trabajando muy duro con ellas y lo estamos ir viendo poco a poco. Una de las que acaban de liberar, tendrá una semana más o menos, son las actions o acciones, que son botones personalizados que aparecen debajo de los casts. Y para entenderlo muy fácil y muy rápido, es como si a nuestro Warpcast nosotros le instaláramos una extensión, como funcionan las extensiones de Chrome, ¿no? Aquí vemos las extensiones que yo tengo. Entonces tengo, pues bueno, mis billeteras básicamente, pero creo que la única que no es billetera es esta de Deca, que es una... es una plataforma de arte generativo que a mí me apasiona. Entonces, bueno, tengo una extensión de Deca. Y esto de... Así, esto es para VidIQ, para mis videos de YouTube que hago para lo de C3 Studio. Pero bueno, en realidad, es como eso, es como una extensión de Chrome. Y es este... Ahí le hago zoom. Es como este botoncito, estos cuatro botoncitos que están aquí. Y lo único que hace es que me genera... Yo puedo configurar hasta 5 acciones en mi Warpcast. Y cada que yo le dé clic aquí, pues se puede generar cualquiera de las funciones. Por ejemplo, esta sirve para contar cuánto Degen ha recibido este... Hoy estoy en un post de Money, justo en el de... Bueno, estoy en este. Y puedo ver cuánto Degen ha recibido. Pues bueno, ha recibido 0. Pero yo tengo configurado este, que le puedo dar el 5% de mi Degen diario. Y bueno, acabo de dar 1030 tokens, y entonces si voy ahora y regreso al contador, bueno, pueden ver que ya tiene, ay, creo que no se alcanza a ver por la pantalla, déjenme algo. No, no se alcanzó a ver. Y todavía tienes 13,000 para dar. A ver, ahí, creo que ahí se va a ver. Bien, ahí le doy clic y puedo ver el contador. Y lo que no se vio es la función porque aparece hasta abajo. Pero bueno, y entonces nosotros podemos ir configurando estas. Y, pues bueno, los desarrolladores, valga la redundancia, son quienes desarrollan estas acciones. Y hay diferentes tipos de acciones, ¿no? Pues bueno, lo interesante es que hay algunas acciones que se pueden complementar con frames. Entonces, ahí es donde entra también la creatividad y... que al irlas conjugando podemos generar todavía mayor interacción y mayor engagement con nuestras audiencias. Warpcast tiene este directorio, que es como el directorio oficial de las acciones que están. No quiere decir que estas sean las únicas que hay muchas más.
y seguramente todos los días van a estar saliendo acciones nuevas. Si no tengo, o sea, supongo que no debe ser tan complejo hacerlas, pero pues bueno, les pongo este link. Esta es una que combina las dos funciones, lo de los frames y el degen. Entonces, por ejemplo, dentro de un frame, que es este, yo puedo configurar esta acción que se llama Paperboy, que sirve para dar degen. Entonces yo aquí puedo decirle, quiero que me agregues, quiero entregar 420 degens en un monto fijo. Aquí me manda a Warpcast, ¿quieres agregar esta acción? Sí, le pongo agregar, ya me la agregó. Entonces, bueno, estoy aquí en este post y puedo ir aquí y darle 420 degens y si me voy al contador, ahí no se ven las, pero bueno, ahí está lo que se le ha dado, ¿no? Entonces, bueno, son acciones que nosotros podemos ir agregando a nuestro feed y pues aparece en todos los casts, ¿no? Aquí lo vemos, no importa que yo esté, entonces a partir de esto puedo empezar a interactuar con ellas. Hay otro tema que es muy interesante, que este es donde nos va a servir también para generar mayor comunidad y tiene que ver con los canales. Los canales son espacios públicos para que comunidades específicas tengan conversaciones en torno a un tema. Es como la analogía más simple para entender un canal, es como, esta cosa fue el nombre que odio tanto, como Discord. Ustedes entran, seguro están en 85,000 servidores diferentes de Discord porque están en el de los Pocky Penguins, en el de el que se puedan imaginar, ¿no? Y cada uno tiene una temática en particular. Entonces, los canales, pues son estos que tenemos aquí en la columna del lado izquierdo. Y entonces, por ejemplo, está este de Travel. Yo estoy en, son los canales a los cuales yo estoy suscrito. Y pues bueno, van generando comunidad alrededor de ellos. Este en particular tiene 11,000 seguidores, tiene una pequeña descripción y pues todo el contenido está relacionado con viajes. Entonces es una forma de generar nuestra propia comunidad. Yo tengo un par, ¿dónde está la búsqueda? Bueno, tengo este que se llama Stickers. Si a ustedes les gustan los stickers, pueden entrar y participar. Entonces, la idea es pues, únicamente compartir fotografías o cosas relacionadas con stickers y pues, se va generando una comunidad alrededor de este tema. Sí, nos dieron un alfa que hagamos mucho dentro del de Public Goods y el de Region porque vienen cosas buenas. Bueno, nosotros, algo que aún no se puede hacer, pero se le ha preguntado muchísimo a los desarrolladores, es, yo por ejemplo, este canal que es Stickers es mío, yo aquí puedo editarlo y tiene algunas cuestiones como el nombre, la descripción, las reglas. Tiene 70 seguidores. Lo que yo no sé, o sea, yo me puedo meter y ver aquí a los seguidores, pero lo que no se puede hacer todavía es descargar una lista de los seguidores del canal. Supongo que en algún momento nos van a poder liberar esa función y además nosotros somos propietarios de los canales. El canal funciona como un NFT que es de nuestra propiedad. Bueno, la realidad es que todavía no es nuestro, pero en un futuro no muy lejano nos los van a entregar para que sean 100% nuestros. ¿Por qué no lo han hecho todavía? Porque como platicaban un poco hace rato, ahorita están haciendo como un sistema, o van a hacer un sistema de depuración para que todas las personas que registraron canales como, no sé, Bitso o, Poggy Penguins, y no son los propietarios, se los van a quitar para entregárselos a los propietarios. Eso sí, Parcaster es muy, o sea, tiene una política de tolerancia, casi tolerancia cero con los squatters, que es eso de registrar un nombre, ya sea de usuario o un canal,
para hacer un, se me fue el término en español, pues como el suplantar la identidad y decir, ah, bueno, me registro como Beeple y que la gente llegue, empiece a seguirme y luego resulta que no soy Beeple, ¿no? Entonces los canales, pues ahorita se registran, tiene un costo de $25 para registrarlo por año. Y bueno, antes de entrar al en vivo, estaba platicando con Lalo y les voy a explicar cómo hacer el registro de un canal. Vamos a registrar el canal de Espacio Cripto. Entonces, bueno, para poder hacer eso, aquí abajo hay un simbolito de más, que no se alcanza a ver en mi pantalla, pero bueno, nos vamos aquí al símbolo de más y nos dice a Home for Your Community, ponemos el nombre. Esto es importante que no nos deja poner espacios, solo podemos poner minúsculas, le ponemos espacio cripto. Lalo, checa nada más que esté bien escrito. correcto. Y nos dice que crear un canal tiene un costo de 2,500 warps por año. Yo solo tengo 2,070, voy a tener que comprar más warps. Y ¿qué son los warps? Es como una especie de moneda exclusiva de Warpcast. No sirve para otra cosa más que para comprar canales o entregarlos como una especie de propina a las personas por algún comentario que hayamos hecho. También para comprar cuentas. Yo es lo que uso. Compro cuentas de Farcaster para regalar. Que por cierto, podemos regalar 5 Lalo si quieres. Ese no me lo sabía, pero bueno, es interesante saberlo. Y también Warpcast premia a los propietarios de canales cuando crean un canal que tiene mucho engagement, mucho tráfico, lo premia con Warpcast. De hecho, miren, aquí puede ver, pagué 500 Warpcast para entrar a este de los Reply Guys. Ah, porque hay canales que te cobran para poder participar en ellos. Pero por acá, miren, aquí está. Hace 20 días, Warpcast me regaló 200 warps por los canales que manejo, ¿no? Entonces, dependiendo del engagement que tienes, es los warps que te entregan. Entonces, bueno, voy a comprar 50, que es todo lo que necesito. También te da, cuando regalas una cuenta, si la persona, aunque en América Latina tienes que pagar, entonces te dan 50 warps por cada cuenta que das. Y cada cuenta cuesta, ¿cuánto cuesta? Ya ni me acuerdo. Pero también tienen un costo. Para América Latina, en Estados Unidos es gratis y en otros países, pero en América Latina todavía no lo dan. ¿Cuánto gratis cuesta, Moni? Ahorita investiganos. Ahorita te digo, lo veo bien. Bueno, aquí no lo están viendo. 400. Pero es 400 warps. Que son como $5. Ok. Entonces, bueno, ya tengo los 2,500 warps que se necesitan. Espacio Crypto, Create Channel. Y, bueno, a partir de este momento, Espacio Crypto tiene un canal. Y aquí, bueno, ya pues, como yo ya soy el propietario, yo puedo entrar y modificarlo. Y aquí sí, ya puedo editar y poner, ay, es algo que me cae gordo de Warpcast. Puedo poner el nombre, espacio cripto, luego está preparado para esto, una descripción, y una imagen. Yo creo que nosotros hemos regalado unas cuentas, pero voy a tener que fijarme cuántas hemos regalado. Porque yo llevo como 6 meses regalando cuentas, si me acuerdo. Entonces, bueno, les voy a poner aquí en el chat. ¿Cómo buscamos el canal? Todos los que ya les puse en el chat el canal para que entren y puedan registrarse. Me lo voy a mandar aquí a todos. Y otra de las cosas es que aquí pues yo puedo agregar a los co-hosts, que voy a poner a Lalo Crypto como co-host, y bueno, eventualmente tú podrás agregar a más personas y todo, ¿no? Súper.
Ay, creo que no lo hice. Oigan, pues esto de construir en vivo está bueno. Sí, está muy padre. Por cierto, nosotros, fíjate, yo nunca había participado en un hackathon, y en el hackathon que hizo ETH Global de Frameworks, lo hice con, me uní con Cryptorreo, con Mexi, Camilo, y nuestro asesor, y un chico de Portugal, Bernardo, y nuestro asesor fue Mel. Hicimos un frame para donar a Gitcoin, que ahora lo estamos mejorando para que esté listo para GG20. También ahí puse un Canva donde nosotros creamos un infographic que creo que lo tenemos que actualizar con algunos de los canales que existen en español, personas para seguir, algunas de las cosas que en lugar de cuando haces un post es un cast, cositas así para que lo tengan disponible. Es un Canva y que les compartí. Bueno, genial. Entren al canal de Espacio Cripto. Ahora Lalo tiene más trabajo porque tiene que publicar en Facebook, Instagram, YouTube, Reddit, Telegram y en Parcaster. Pero bueno. Mi favorito. Tu favorito. Bueno, ahora que lleguemos al tema de DeGen, aquí es donde les va a brillar los ojos a muchos. Y vamos a ver qué es DeGen. Sí, de hecho, dejen un mensaje en yo. Dejen un mensaje en el canal de Espacio Cripto y les dejo DeGen a todos los que comenten el día de hoy. Bueno, ¿qué es DeGen? Es una locura, pero en realidad es un token ERC-20, el cual fue creado en enero del 2024, fue creado a principio de este año. Se creó sobre la red de Base, esta blockchain que también corre sobre OP, que es de Coinbase, y tiene como objetivo construir una comunidad destinada a desarrollar un mejor futuro para Internet. Saben que a los desarrolladores luego les gusta poner objetivos y misiones ahí medio fumadas, esta no se queda muy atrás. Pero lo que sucedió es que en enero empezaron a entregar DeGen a las personas que participaban en el canal de DeGen. DeGen tiene su propio canal. Hicieron un primer airdrop de monedas, y en ese entonces DeGen como token ERC-20 pues no tenía ningún valor, pero desde un inicio tenían muy claro los tokenomics, y es lo que les quiero mostrar aquí. Entonces ellos crearon 37 billones de tokens, que son 37 mil millones de tokens, y destinaron un 15% para el ecosistema, 15% para el pool de liquidez. Hay un pool de liquidez en Uniswap, un 10% para aquellas personas que ponen pools adicionales de liquidez en Uniswap, los recompensan con tokens, y hoy fue un día de cobrar esas recompensas, y el restante lo tienen dividido en tres airdrops que le llaman, ¿no? El primer airdrop consistió de un 15%, y lo que hacen es que a todas las personas que participan en Parcaster, esto es importante, y que tienen un mínimo de 10,000 tokens ERC-20 en su billetera, les dan un suministro diario de tokens que pueden repartir entre la comunidad. ¿Ves? Esto que acabo de hacer en el tweet de aquí de Espacio Cripto, en el de Mel, donde me fui y le puse tip 420 DeGen, lo puedo hacer porque pues yo tengo los 10,000 tokens, participo activamente, y la misma, los desarrolladores me entregan algo que le llaman el suministro diario, que es la cantidad de DeGen que yo puedo repartir. Entonces, para ahorita estamos en la segunda temporada del airdrop 2, y se va a entregar un 20%. Entonces, todavía hay mucho DeGen por repartir. Y lo interesante es que, bueno, ya tiene un valor real este token. Se creó una blockchain en Layer 3 solo para DeGen, en el cual ya se están empezando a crear protocolos, juegos. Hace rato Moni mencionó a una persona que no recuerdo su nombre, pero es el que hizo el de Powerball, el melate. Nico Gallardo. DeGen. Nico Gallardo, exactamente. Ellos, pues ya están haciendo todo en este Layer 3, y es, para los que están en México, saben lo que es el melate, son estas bolitas que hacen un sorteo y tienes que seleccionar 5 números. Pues bueno, ellos todos los días se entregan, bueno,
no lo han entregado nunca porque no ha habido ganador, porque es bastante complicado tenerle a las 5 números, pero todos los días hacen el sorteo. Entonces, bueno, Digen es este token, y ¿qué es lo que tienen que entender hoy día? Uno, son dos conceptos. Por un lado, el token ERC20 que ya tenemos en nuestras billeteras, que ya está on-chain, y el token que entregamos todos los días como propinas. Esos son puntos que se van sumando a una base de datos que al final del mes vamos a poder reclamar. Y por eso les pongo estas dos imágenes que ven aquí. Esto funciona a través de un frame. De hecho, voy a ir acá para que lo vean. O sea, este frame lo puede usar cualquiera de ustedes. Y aquí les dice, bueno, no está actualizado, pero si le doy aquí a buscar mi nombre, me dice... yo tengo, estoy en el rank 123 y todos los días, o más bien el día de hoy, puedo entregar 20,629 puntos de Digen, de los cuales a través de propinas me quedan 13,007. Yo he recibido en propinas el equivalente a 35,970 puntos y además tengo un pool de liquidez en Uniswap que me entregó el día de hoy 83,772 puntos. Esos 83,772 puntos, si me voy a EtherScan, bueno, lo que carga esto, esos 83,000 puntos, pueden ver que los reclamé el día de hoy, aquí está la transacción, y es lo que antes eran puntos, hoy los reclamé por tokens ya on-chain, y bueno, tienen un valor de $2,800. Entonces, digamos que con las propinas, realmente estamos regalando dinero todos los días. Hay mucha confusión porque la gente dice, qué padre, me vas a mandar tips y voy a ir al día siguiente a comprar algo con ellos. Y no es así como funcionan. Todas las propinas se van acumulando en este apartado que dice points y nosotros podemos ir viendo cuánto vamos a recibir al final del día. Digo, al final del mes, perdón, cuando acabe la temporada de puntos. ¿Quién puede recibir propinas? Cualquier usuario de Parcaster. Hay muchos juegos que entregan propinas como premio. El Adivinadrón, que es el concurso que yo hago todos los días, en promedio entregamos 6,000 puntos a cada... Son 3 ganadores por día, entregamos 6,000 puntos por ganador. Hay gente que pues ve algún contenido útil y entrega una propina, etc. Pero al final son puntos que nosotros vamos acumulando y al final del mes los vamos a reclamar. ¿Qué necesito para yo poder entregar propinas? Necesito tener un mínimo de 10,000 Digens on-chain en mi billetera asociada a Parcaster, ser activo y tener cuando menos 3 cast originales. A partir de eso, el sistema va evaluando nuestro engagement en la comunidad, los likes que recibimos, los comentarios. Es un algoritmo un tanto complejo, pero ya han logrado descifrarlo. Y a mayor engagement, mayor puntos vas a poder entregar. Entonces, por ejemplo, yo estoy en el rango 123 y me permite entregar 20,000. Pero quien está en el rango número 1 entrega cerca de, si la memoria no me falla, como 350,000 puntos por día, lo cual es una locura. Entonces, respondiendo aquí a algunas preguntas, Asun pregunta, ¿cómo puedo reclamar los Digens que recibo? Al final del mes, entras a la página, a esta página que se llama Digen.tips. Te vas a la parte que dice Airdrop. Va a aparecer una nueva pestaña que diga Airdrop
número 3. Y aquí te va a decir cuánto tienes acumulado de la temporada 3. Por ejemplo, aquí pueden ver la temporada 1, la temporada 2. Y bueno, y va a aparecer aquí un botón que dice claim y es la forma como, como los puedes reclamar. Pero eso es hasta final de mes. Ahora, puedes comprar Digen, ¿no? Para llegar a los 10,000 y poder dar propina. Pero claro, hay un... A final del mes. Yo me esperé a final del mes. Sí, o sea, la verdad es que la gente lo que quiere pues, es recibirla. Si quieren empezar a dar propina, necesitan ir a Uniswap, poner Base y van a necesitar... Por cierto, ya veo, Suri está haciendo cosas muy padres en Farcaster, si no las. Si le pongo Base, es que me cambié de navegador, ustedes disculpen, pero bueno. ¿Cómo parece? $10,000 tokens son más o menos $350. Entonces van a estar $350 para empezar a repartir propinas. Entonces, bueno, si quieren repartir, tienen que tener mínimo 10,000. Para recibir, simplemente con hacer comentarios interesantes, participar en dinámicas, etc. Y lo interesante también es que ya se está generando toda una comunidad alrededor de Digen. Hay un par de plataformas para minteo de NFTs que anunciaron que ya van a permitir el minteo de tokens pagando con Digen como token nativo. Cada vez se está utilizando más y, pues bueno, con esto de que ya tienen su propia blockchain Layer 3, el canal, el token es, o las transacciones son muy, muy, muy económicas. Entonces, bueno, aquí les dejo esta presentación. Ya se la compartí a Moni y va a estar disponible para que la descarguen. No sé cómo va a ser la distribución, pero bueno, ella la podemos subir ahí a Warp, qué sé yo. Pero bueno, vienen los tips, vienen los links de dónde pueden reclamar el Digen, cuál es el canal de Digen, algunos paneles de Dune, que son este, por ejemplo, este que nos permite ver cuánto, bueno, eso es lo que les decía de las propinas que se entregan por día, dejen que cargue, en el cual podemos ver cuánto puede entregar cada usuario por día, si es que carga en algún momento. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que el que está en el rank número 1 entrega 460,000 tokens por día. ¿Por qué? Porque tiene 4,500 reacciones promedio en sus casts. Yo soy Chaps. Estoy para el día de mañana hoy estaba en el lugar 123, para el día de mañana voy a amanecer en el lugar 176 y voy a poder entregar 17,800 tips. Entonces bueno, son herramientas que tienen y esta es una que descubrí el día de ayer que se las recomiendo. Necesitan una cuenta gratuita de Dune. Pero aquí dice cómo se calcula la fórmula para poder, cómo se calculan los valores para poder entregar la propina, ¿no? Entonces, se registran, ponen su usuario y les va a dar todos los datos y van a poder ver cuántos cast originales tienen, porque es parte de la media. Entre mayor cast o mayor comentarios tengan, es mayor la propina que van a entregar. Las reacciones y etcétera, pero bueno, pueden checarlo aquí. Y bueno, comentó rápidamente, digo, ya vamos como 15 minutos tarde, me voy a pasar esta parte muy rápido, pero Moni comentaba del crecimiento exponencial que está teniendo Base, esta blockchain de Coinbase, y pues efectivamente,
con esto de los blobs, realmente lograron rebajar los costos de las transacciones. Además, están trabajando constantemente. El otro día me metí a un espacio que hicieron en vivo, en el cual explicaban cómo logran bajar cada vez más las transacciones. Me pareció como algo muy complejo, pero muy interesante, porque realmente están trabajando para pagar la menor cantidad de gas en las transacciones y poder onboardear a la mayor cantidad de personas. Y esto se ve reflejado en que la mayor cantidad de las plataformas de minting, como son Sora, Highlight, Manifold, Hypersoft, están minteando en Base, y prácticamente las colecciones que aparecen en OpenSea como destacadas, todas estas que ven aquí arriba, NFTOSHI, Swatches, Primitives, Outlands, Tiny Frogs, están en Base. Entonces, Base está liderando el tema en cuanto a NFTs. En gran parte tiene que ver por Warpcast, porque, digo, todos los que en algún momento estuvimos en Twitter sabemos que hay que batallar mucho con onboardear a la gente, explicarle qué es cripto, qué es NFT, cómo abrir tu MetaMask, todo ese rollo. Los que están en Warpcast ya saben eso, ya no hay que explicarles nada. Y a través de un frame, yo copio un link, lo pego en un cast y la gente puede mintear un NFT directamente desde Warpcast de forma muy fácil, muy sencilla, con un costo de transacción muy bajo. Entonces es pues el lugar donde tenemos que estar. Y lo que quiero acabar, bueno, aquí pueden ver un ejemplo, ¿no?, de lo que son los mints. Es un frame, le doy clic y se mintea. Pero quería acabar con esta pantalla, está un poco encimada, pero dice "Don't blink or you'll miss it". Aquellas personas que me conocen de mucho tiempo saben que yo he estado en el espacio cripto desde hace mucho tiempo y siempre he dicho que, o más bien, bueno, sí, siempre he dicho que yo no soy artista. Jamás me he presentado, ni ha sido mi intención presentarme como un artista. Por ahí tengo algunas colecciones de NFTs y todo, pero creo que es el momento ideal para que todos aquellos artistas y todas las personas que están construyendo alrededor de blockchain estén en Parcaster, porque hay una oportunidad de oro para vender ya sea sus colecciones, su arte, sus piezas, desarrollar y crecer esta comunidad latinoamericana relacionada con cripto. Entonces, este es un cast de Dan Romero, que es uno de los fundadores. Estamos muy early, pero sí que, como dicen, estamos en el inicio. Hay 300,000 usuarios, pero esos 300,000 usuarios están ávidos de consumir lo que les pongan enfrente. Yo les puedo decir que prácticamente cualquier NFT que aparezca por el timeline, la gente lo mintea. Hay personas que han estado minteando, no sé, 5,000, 10,000 Open Editions en 2 días. Es una locura lo que está pasando. Me recuerda el 2020 con los NFTs de Ethereum, pero sin costos de transacción tan altos. Entonces, aprovechen, súbanse a la ola, empiecen a construir alrededor de Parcaster y hay una oportunidad de oro para todos los que estamos en este ecosistema. Entonces, bueno, Moni ya tiene la presentación. Cualquier comentario, pregunta, pues con todo gusto. Ya saben, estoy como Chaps en Parcaster, o si tienen alguna pregunta por aquí, y con todo gusto la contestamos. Y como te digo, Lalo, si quieres hacer después, hacemos una dinámica, podemos regalar unas cuentas de Farcaster, de parte de Espacio Cripto y Cripto Conexión. Y hay varias personas que me han dicho, ay, es que pues no sé mucho. No, ustedes entren y se van a divertir y poco a poco vas aprendiendo. Yo he visto, me ha encantado ver, de nuevo mencioné a Suri, que se ha aventado y hace un chorro de cosas. Yo lo que estoy haciendo es un poquito diferente en las dinámicas donde doy DGEN, pero no tengo tanto DGEN como otras personas. Es más como que para ayudarlos a explorar. Entonces, la dinámica que voy a hacer mañana es que las personas hagan videos en Drácula y los que me gusten más, a esos les voy a dar propina. Entonces, empezar a ayudar a que la gente explore. Hicimos el de boards, pero es
sumamente divertido y puedes ir aprendiendo mucho. Y como dice Chaps, yo digo que la parte de monetización de diferentes formas, por los tips, por el arte, por el engagement, es increíble y no nos queremos quedar atrás. Sin duda, sin duda. La verdad es que yo veo esto como una red social con chochos. O sea, al final puedes ir tan lejos como quieras o tan shallow o tan por encimita como quieras también. O sea, yo no soy ningún experto y pues ahí me meto y doy likes y leo. O sea, al final es como pues, termina siendo un Twitter mucho mejor que después los desarrolladores y la gente que construye dentro de él está haciendo cosas increíbles. Pero también si eres un usuario, digamos, normalito, tampoco tienes que saber todo lo que tiene que ser DJ y cómo se calcula y qué tips, etcétera. O sea, también hay que aprovecharlo como para un lugar muy web 3, pero tampoco es así de que, uy, si no sabes todo lo que el chap sabe, entonces ni te metas. Creo que ese no es el punto. Más bien, pues es divertirnos, es entrar en una red social en donde, pues sí es muy nativa web 3 y es algo que muchas personas aquí buscamos. Chaps, la neta, estás muy pesado en todo este tema. Todos los comentarios es como, wow, esta presentación vale oro. Me escribe Acid y me dice, está bien pesado el Chaps en general. O sea, creo que ha sido una muy buena explicación y te agradecemos muchísimo. Yo creo que esta no es la última vez que hablamos de Firecaster contigo y que nos des workshops. Creo que vale muchísimo la pena rescatar esto. Y pues la neta también como... o sea, rescato mucho el hecho de que tú hayas estado aquí. Si bien dices que no eres OG, muy probablemente sí eres muy OG de la TAM. Y más porque, o sea, tal vez no fuiste de los primeros, no sé, no fuiste de los primeros 10,000, pero te puedo asegurar que tienes el conocimiento de los primeros 1,000. Entonces, eso está muy cañón. Te agradecemos muchísimo el tiempo. Pues ya sabes que Espacio Cripto es tu casa, Cripto Conexión también. Te agradecemos muchísimo el canal, que sabemos que pues no es gratis y que te rifes con todo eso también está muy cool. Incentivemos ese canal, creo que vale muchísimo la pena. Y Chaps, ¿cómo la gente te puede contactar? Sé que estás muy activo en la comunidad de Espacio Cripto, también con Cripto Conexión. Pero si te quieren mandar un mensajito y hacer preguntas directas, ¿cómo te contactan? Lo más fácil es por mándenme un correo a, supongo aquí, Carlos. Ay. A ver, díctamelo, yo lo escribo. carlos@alcocersola o en Parcaster. La realidad es que, no odio, pero me meto a Telegram una vez a la semana, a Discord una vez cada 15 días, no pelo esas cosas, y estoy o en Parcaster, me pueden mandar un mensaje privado, o mándenme un correo, y pues cualquier duda, comentario, con todo gusto. Me gustaría cerrar, pues un poco con lo que comentas, no se tiene que saber todo, yo creo que siempre digo zapatero a tus zapatos, y pues los que son artistas, aprovechen, porque hay una oportunidad real, o sea, yo celebro. Voy a repetirlo de hace rato, yo no soy artista y he tenido esta discusión muchas veces y ha causado que me dejen de hablar y que me odien y todo. Yo no soy artista, celebro a los artistas, pero sobre todo celebro que por primera vez tengan la oportunidad de hacer dinero con su arte. Se pudo hacer en el 2020 y 2021 y lo que pusieras a la venta se vendía. Ahora está sucediendo otra vez en Parcaster. Entonces, si son artistas, aprovechen, vendan sus piezas, hagan contenido, si son como Money o como Espacio Cripto, generadores de contenido, aprovechen la plataforma, aquí está la gente, y dedíquense a algo, o sea, encuentren un nicho y atáquenlo, y a lo que hagan, no traten de hacer todo. Yo hago lo de la Divina Drone, porque pues mi trabajo del día a día tiene que ver con la fotografía y el video aéreo, entonces es algo que tengo miles de fotografías que puedo utilizar, y lo de la comunidad de runners porque me gusta correr, entonces, pues, es de lo que sé, lo que me gusta y es donde quiero atacar, ¿no? No voy a tratar de inventar algo nuevo o generar contenido de algo que desconozco totalmente, ¿no? Entonces, ataquen lo que sepan y de verdad aprovechen la oportunidad porque estamos en el mejor momento para construir alrededor. Y, pues, bueno, cualquier duda o comentario, con todo gusto y gracias. Pues, Moni,
vamos a cerrar, así que platícanos cómo la gente puede saber más de Criptoconexión y en dónde te puede encontrar. Los invito a visitar la página de Criptoconexión. Estamos en Farcaster como Criptoconexión. No tenemos canal, tenemos cuenta. Tenemos el canal de Comunidades Web 3, ahí lo puse. Y bueno, yo estoy en Telegram como Mónica Talán. En lo que hicimos en Criptoconexión, nosotros no usábamos mucho el canal de Telegram porque más que nada nos metemos a los canales de los demás y compartimos información, pero sí creamos un canal ahí donde responden preguntas a veces Mel, Criptorreo, Chaps a veces se ha metido a responder preguntas sobre Farcaster. Entonces, si quieren así solamente preguntas sobre Farcaster, ahí pueden entrar. Y agradezco el espacio, Lalo. Me encanta que Lalo le dije, oye, hacemos un workshop de Farcaster, y dijo que sí. Me encanta cuando dicen que sí. Queremos llegar a la mayoría de las comunidades que podamos para continuar sumando más personas de América Latina. Sin duda, Moni. Espacio Cripto es tu casa, también Chaps, también de todas las personas que están por acá. Les agradecemos muchísimo. Pues ya saben, sigan Espacio Cripto ahora, pueden unirse al canal en Warcaster. Y pues muchísimas gracias. Creo que hoy aprendí muchísimo, Chaps. Tenemos que grabar un episodio. Tenemos que hablar más sobre este mundo de Farcaster. Y pues nos escuchamos en un workshop más con algunas cosillas. Así que comenten qué workshop les gustaría. Moni, muchísimas gracias por organizar esto. También a Acid, que estuvo súper al pendiente. Y obviamente a ti, Chaps, que nos diste esta joya de workshop. Podríamos hacer uno de cómo mintear y cómo, de hecho tenía la idea, quería hacer un minting en Manifold de un NFT, pero bueno, lo hago ahorita y ahí se los comparto en el canal para que vean qué fácil y rápido es hacer un mint. Toma literalmente 5 minutos meterlo a un frame, publicarlo y que la gente lo empiece a reclamar y bueno, es algo muy padre, ¿no? También de repente ver que la gente empieza a reclamar lo que tú haces, pues bueno. Pero sí, con todo gusto, cuando quieran, nos podemos volver a juntar. Súper. Pues muchísimas gracias, que tenga bonita noche. Hasta luego. Gracias. Y...